Repasamos mientras nos vamos reconectando. Entonces, mirada puesta sobre los productores, vamos a ver cómo va variando las limitaciones del ambiente fluvial a lo largo de los distintos tramos para ver en qué medida puede ser satisfecha la necesidad de recursos para el crecimiento de los productores. En las cabeceras, entonces, habíamos visto que la intercepción de la luz por parte del bosque ribereño es tan intensa que limita la cantidad de luz disponible para el crecimiento de perifiton o macrófitas dentro del agua. Por si no fuera poca la limitación de luz, olvídate del fitoplancton en la velocidad de los arroyos. En el curso medio, el curso se ensancha, el bosque ribereño se separa y por lo tanto llega luz a la masa de agua. En este tramo entonces sí es posible el crecimiento de perifiton y de plantas sumergidas. Y finalmente, y me voy a la pregunta, a empezar a contestar la pregunta que planteaba Julia respecto de la disponibilidad del oxígeno, en el curso inferior, la cantidad de material en suspensión, todas las arcillas y limos que carga el río, generan una intercepción de la luz tan intensa que el río vuelve a estar limitado por disponibilidad de luz. Bien. Entonces, ¿cómo se organiza la trama trófica de un ambiente fluvial? Veamos cuáles son los recursos básicos de alimentación que tenemos. Por un lado, si hay luz, entonces vamos a tener producción local, fotosíntesis autóctona que genere hidratos de carbono, fundamentalmente por parte de plantas sumergidas, pero sobre todo por parte de perifito. Las plantas van a estar presentes, pero el perifito va a poder aprovechar cada roca hundida, toda la superficie que le ofrezcan las plantas sumergidas, y a veces el sustrato, si resulta estable, para su crecimiento. Entonces, si hay luz disponible o donde haya luz disponible, crecimiento de perifito. Por otro lado, también resulta muy importante el aporte de materia orgánica, no producto de fotosíntesis local dentro del río, sino producto de fotosíntesis del bosque ribereño. Esta masa de vegetación, árboles, arbustos, mismo hierbas, que producen biomasa en forma de hojas, en forma de frutos, y que transfieren esa biomasa a otros eslabones de la cadena trófica, como por ejemplo insectos, todo eso que pende sobre el río como parte del bosque en galería y que cae al agua, forma un depósito de materia orgánica dentro del agua que empieza a ser descompuesta, colonizada por hongos y bacterias que procesan esa materia orgánica y que, como ya sabemos, el detrito tiene baja calidad nutritiva por la muy alta relación carbono-nitrógeno. Pero una vez colonizado por las bacterias y los hongos, esa relación carbono-nitrógeno baja estrepitosamente, se enriquece con proteínas y con vitaminas, y entonces el detrito, las hojas caídas, colonizadas por hongos y bacterias, ya se transforman en un alimento de mayor calidad. Tenemos entonces producción local si hay luz, tenemos aporte alóctono de materia orgánica producida en el bosque ribereño y también tenemos un pool de detritos. Detritos que tienen como origen ya sea el procesado de las macrófitas decaídas o el procesado de esta nueva materia orgánica que se incorpora al río a partir de la caída de hojas desde el bosque periférico. Bien, entonces ahí tenemos nuestros recursos. Producción local, materia orgánica de origen alóctono y detritos. Veamos quiénes son los que consumen en primer lugar cada uno de estos
pools de recurso básico. Y para eso entonces veamos a los macroinvertebrados del ambiente fluvial con una mirada puesta en su asociación como grupo funcional. A esta materia orgánica alóctona, a esta cantidad de hojas, ramitas, frutitos, bichos caídos desde los árboles al agua, colonizados por hongos y bacterias, la toman como fuente de alimentación un grupo de macroinvertebrados al que colectivamente llamamos los desmenuzadores. ¿Por qué los llamamos desmenuzadores? Porque tienen pinzas que pueden trocear, que pueden cortar, picar esta materia orgánica alóctona para poder comerla. No van a estar masticando una hoja de arce entera, sino que la cortan en trocitos pequeños y eso es lo que pueden ingerir para nutrirse de ella. ¿Quiénes componen este grupo de desmenuzadores? Fundamentalmente anfípodos, camarones, cangrejos de agua dulce, como este que vemos acá. Estos son entonces los desmenuzadores, shredders en inglés, que toman como fuente de alimentación a esta materia orgánica de tamaño grande o materia orgánica particulada gruesa, que es la que acaba de caer desde el bosque ribereño periférico. Bien, ¿quién toma a el pool de detritos, a toda esta cantidad de materia orgánica más finita, más degradada, más particulada, trozada, más pequeñita? No pueden ser los desmenuzadores, que necesitan materia orgánica más grande, sino que van a ser filtradores y recolectores. Es decir, un grupo de macroinvertebrados que se alimentan colando agua para retener partículas finas o recogiéndola desde el sustrato. Ejemplos, larvas de tricópteros, como esta que vemos aquí, ninfas de efemerópteras dentro del grupo de los colectores, y dentro del grupo de los filtradores, algunos oligoquetos, larvas de dípteros, como los simúlidos, las mosquitas, los jejenes que pululan alrededor del agua a los adultos, las larvas son acuáticas y forman parte de este grupo de filtradores y colectores, y los bivalvos, los mejillones de agua dulce que filtran el agua reteniendo partículas orgánicas. El tercer grupo de materia orgánica, el que es producto de fotosíntesis local en forma de perifiton, es el que puede ser alimento de un tercer grupo funcional de macroinvertebrados al que llamamos pastoreadores. Pastoreadores, y a veces diferenciamos otro grupo que es el de los raedores. Entre ambos, la función que cumplen, o la forma de alimentarse que tienen, es similar. Van sobre el perifiton, lo muerden o lo raspan desde la superficie de la boca y luego se comen las partículas de algas desprendidas. Y aquí tenemos ninfas de efemerópteras y plecópteras, y tenemos a los caracoles que pastorean sobre el perifito. Completan a este grupo de consumidores, entonces, grupos funcionales de macroinvertebrados, los predadores, fundamentalmente ninfas de megalópteras, ninfas de isópteras, ninfas de odonatas. El plancton, el zooplancton fluvial está absolutamente restringido a los tramos más bajos, en donde la velocidad de corriente es menor. E incorporamos en todos los tramos de los ríos, y predando sobre todos estos grupos, a los peces. Bien, estos son los componentes de la trama trófica del río. Lo que ocurre es que no tenemos que verlos a todos coexistiendo en el espacio, sino que una vez más tenemos que volver a la extensión longitudinal del río y a esta componente temporal que decíamos que es clave para entender su funcionamiento. Porque todo esto no se da en el mismo sitio, sino que se ordena en el espacio y acompaña al gradiente de condiciones físicas que mencionábamos recién. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En las cabeceras tengo llegada de luz
al bosque, pero no al agua. Entonces, toda la alimentación de los organismos acuáticos se va a basar en estos recursos de materia orgánica alóctona que llega al río. Y ese va a ser el sitio, entonces, en donde la fauna de macroinvertebrados más importante va a ser la de los desmenuzadores, porque ellos son los que pueden dar cuenta, en primer lugar, de este tipo de materia orgánica. Más abajo en el curso, donde la luz permite el crecimiento del perifitón, entonces allí van a dominar los pastoreadores, los herbívoros directos sobre este perifitón. Y donde aguas abajo tiende a acumularse la materia que viene siendo procesada desde las cabeceras, y que va cambiando su tamaño de partícula y cada vez va disminuyendo su diámetro por procesado y liberación, entonces allí la materia orgánica dominante son los detritos de tamaño pequeño, materia orgánica particulada fina, que va a ser alimentación para filtradores y recolectores. Es decir que las comunidades de invertebrados se van a ir reemplazando unas a otras, cambiando la dominancia de acuerdo a cuál es el recurso de alimentación principal de cada uno de los tramos. Esto está construido en el concepto del continuo del río, que justamente señala nuevamente esta visión de la cabecera como exportadora de alimentos que, en base a que son procesados de manera ineficiente, transcurren o se ven transportados a lo largo del río y son acumulados y vueltos a capitalizar en forma de materia orgánica, de biomasa, en la parte inferior. El concepto del continuo del río, entonces, es central a la hora de entender el funcionamiento ecosistémico de los cursos fluviales, desde la cabecera hasta que se agota la materia orgánica particulada fina. Y básicamente entonces prioriza la visión del eje longitudinal del río, marcando que el tramo superior entonces, rodeado de un bosque en galería, domina el aporte de hojas, frutos e insectos que caen desde los árboles, la materia orgánica particulada gruesa. Y ese es el sitio en donde más se nota la presencia de desmenuzadores como grupo funcional más importante. En el tramo medio, el perifitón puede crecer por el aporte de luz solar y por lo tanto allí dominan herbívoros pastoreadores. La materia orgánica que es de tamaño grueso, de tamaño grande, en la cabecera donde recién cae, es troceada y cada vez que se incorpora a los organismos y va moviéndose en esta espiral de nutrientes que marcábamos antes, disminuye su tamaño de partícula. Hay un gradiente de tamaños de partículas y entonces en el curso inferior domina la materia orgánica particulada fina, que es fuente de alimentación para colectores y filtradores. En un gráfico podemos ver el cambio gradual de distintas variables. Marquemos ahora con atención, centremos nuestra atención en el gráfico. Es bastante fácil de interpretar. Acá tenemos el orden de los cursos, desde las cabeceras, orden 1, 2, 3, tramos medios hasta ríos de mayor envergadura. Y en el eje de las Y tenemos distintas variables. Vemos temperatura, insolación, relación entre materia orgánica particulada gruesa y materia orgánica particulada fina. Y veamos este conjunto de rayas que tenemos aquí, que es la relación entre producción y respiración. Es decir, cociente, producción, respiración, que me va a marcar. Recordamos lo que he aprendido en flujo de energía de los ecosistemas. Si producción es igual a la respiración, quiere decir que todo lo que se produce se consume. ¿De acuerdo? En ese caso el sistema se está autosustentando, es un sistema autótrofo. Pero veamos que el río solamente es autótrofo, es decir, tiene una relación producción-respiración igual o un poquito mayor a 1, en el tramo medio, justamente donde la producción fotosintética local sostiene
a las poblaciones de consumidores. Pero eso no ocurre ni en las cabeceras, ni en el curso inferior, en donde no hay producción autóctona, donde no hay fotosíntesis local, y por lo tanto entonces hay un déficit de producción respecto de la respiración. Y la respiración se hace en base a recursos alóctonos, a recursos que vienen de otro lado. En las cabeceras, esos recursos vienen del bosque ribereño. Y en la parte baja del río, esos recursos vienen desde el curso superior. Esta materia orgánica particulada fina, que no es de producción local, sino que viene de arrastre de las ineficiencias de retención del curso superior. Y aquí tenemos el reemplazo de comunidades que habíamos mencionado antes. En el curso superior dominan los desmenuzadores. Los desmenuzadores van a dominar siempre que haya aportes frescos de materia orgánica particulada gruesa. Los herbívoros pastoreadores, dominando en el tramo medio, y los colectores y filtradores en el curso inferior. La diferencia de características del agua, es decir, esta recurrencia de aguas frías, cristalinas, bien oxigenadas en la cabecera, que distingue claramente al ambiente de aguas abajo, con aguas más cálidas, turbias e hipóxicas, y ya sabemos entonces por qué son hipóxicas, coincide con el hábitat de estos grupos funcionales distintos. Y por lo tanto, estos organismos pueden bien ser utilizados como bioindicadores. Ustedes están estudiando ahora, todos los que cursan bioindicadores, o los que ya la tienen cursada, el uso, la aplicación que podemos dar a los componentes bióticos de la fauna de un ambiente para inferir características de deterioro o de calidad ambiental. Y justamente la presencia de estos macroinvertebrados bien asociados a tramos diferenciados de los ríos permite su aplicación en el uso de, como indicadores, en la construcción de índices ambientales. Por el lado de los peces, también hay un reemplazo de dominio de especies en distintos tramos del río, asociado a estas características de agua y a la fuente de alimentación. De tal manera que para arroyos del hemisferio norte, donde está más estudiado y más asociado con la fauna íctica, las cabeceras son claramente el lugar en donde dominan los salmónidos, truchas y salmones, que se alimentan fundamentalmente de todos estos insectos que caen desde el bosque periférico y que necesitan aguas frías y bien oxigenadas. El tramo medio tenemos peces como la perca, y claramente distinto es la fauna íctica del tramo inferior, en donde la mayor turbidez, la presencia de detritos, hace que los peces más aptos para la explotación de ese ambiente sean los silúridos, los bagres y otros peces de aguas menos oxigenadas y más lentas. Resulta crítico para el funcionamiento del continuo del río entonces el aporte del bosque ribereño. El aporte del bosque ribereño, que tiene no solamente un funcionamiento asociado al río como proveedor de materia orgánica, sino que así como habíamos identificado al anillo de vegetación periférica como zona buffer en las lagunas y los lagos, también tiene un efecto buffer, un efecto de protección del ambiente fluvial, estos corredores de bosque ribereño que protegen las orillas. Puntualmente, estos bosques ribereños o zonas riparias participan intensamente de la intercepción de agua, y por eso moderan las sequías, moderan también las inundaciones a partir de la evapotranspiración que generan, y son sitios de recargas de acuíferos. Además, su entramado de raíces y de ramas protegen a las orillas de la erosión, de la escorrentía del manto de arroyada, de agua
Sí, de la escorrentía en manto que viene desde la cuenca o también de la fuerza de erosión de la crecida del río. Interceptan, atrapan y sintetizan biomasa con los nutrientes que pueden cargar esas aguas, además retienen sedimentos, con lo cual depuran las aguas que llegan hasta el río, proveen sombra, y al proveer sombra, bueno, ya sabemos que impiden el crecimiento de algas y de perifiton, pero también moderan la amplitud térmica de las aguas, proveen materia orgánica de origen alóctono, central para el funcionamiento trófico del río, como veíamos recién, y muy importante, proveen estructura para microhábitat. Una rama que cae en un arroyo, que podemos pensar que es una especie de catástrofe y tendríamos que retirarla, nada que ver. Esa rama que aporta, que cayó en un arroyo, está generando una poza, está generando un área de descanso para la natación de los peces, o está generando una posibilidad de refugio de predación para los macroinvertebrados. Esta diversidad de microhábitats, de la cual decíamos que depende la diversidad biológica. Y además, en su longitudinalidad, palabra que acabo de inventar, y en su acompañar al río en todo su curso, son corredores biológicos, corredores de materia y energía, pero también son sitios a partir de los cuales se puede dar la recolonización de las cabeceras que decíamos tienden a perder con el drift parte de sus poblaciones. A las zonas riparias, que son la vegetación fundamentalmente terrestre que acompaña al curso del río, tendríamos que agregarle en esta visión protectora a las macrófitas sumergidas, que puede que no sean muy abundantes, pero son críticas para algunas funciones ecológicas dentro del sistema. Depuración de las aguas, porque las oxigenan, porque absorben nutrientes, porque ofrecen crecimiento, superficie de crecimiento para el perifiton, porque proveen sitios de refugio, sitios de sombra, porque generan biomasa que alimenta la trama trófica de detritos, porque son sitios en donde los peces desovan, y porque también participan en esta generación de microhábitats, generación de sitios de remanso en la velocidad de la corriente, y también pueden ofrecer un puente de salida del medio acuático para los insectos que eclosionan. Tanto que hoy en día se reconoce el valor funcional de los ecosistemas riparianos, de las franjas de vegetación que acompañan a los ríos. Y en tanto en paisajes de bajo nivel de protección o de cuidado a los cursos fluviales, el arado o la deforestación llegan al borde mismo del río, y más en la región pampeana es bastante frecuente ver a las vacas o a los caballos pastoreando directamente con las patas metidas en los arroyos, la tendencia es a valorarlos para su protección, porque estas bandas de vegetación, con todas las funciones que acabábamos de mencionar, protegen la calidad del hábitat acuático. Y por lo tanto, entonces, ya se reconoce su valor desde el punto de vista ecológico y se está empezando a reconocer desde el punto de vista legal. Y cada vez son más los países las jurisdicciones en donde se obliga a mantener una franja de vegetación sin alterar, sin deforestar, sin entrada de granado, sin entrada del arado, que permita la protección del curso de agua con este ecosistema buffer ripario que cumple todas estas funciones ecosistémicas que mencionábamos recién. Muy bien. El concepto del continuo del río sirve como base de explicación del funcionamiento ecosistémico de un río típico que nace en las montañas, que tiene un curso medio en una meseta y que rápidamente desemboca en un lago o en el mar. Sin embargo, no aplica demasiado bien para los que reconocemos como grandes ríos.
No son muchos los grandes ríos del planeta, pero hay algunos ríos que escapan la posibilidad de ser descriptos con el continuo del ritmo, que tienen como características principales que son muy extensos, ríos con un curso de más de 2.000 kilómetros de longitud. Además son ríos de alto orden, son ríos que superan el orden 8, pueden llegar a orden 14, como el Mekong, por ejemplo. Además tienen cuencas de gran superficie, con lo cual tienen una captación de aguas de lluvia o de aguas de desnieve que proviene de distintos orígenes. Se caracterizan por tener un gran caudal, son profundos, arrastran una gran cantidad de limos y de arcillas, y lo arrastran no solamente en su flujo de agua disperso o en suspensión, sino también en el fondo, en el lecho, bancos de arena y bancos de limo que son empujados por la corriente y que por lo tanto van cambiando su posición regularmente y son parte del paisaje dentro de la masa de agua, y a veces estos bancos de limo o arena pueden aflorar y construir verdaderas islas generando deltas interiores. Y además se caracterizan por ser sumamente turbios justamente por todo este arrastre de partículas que los caracteriza. Pero otra cosa que también caracteriza a los grandes ríos es que tienen una gran cantidad de nutrientes y una gran diversidad y producción de peces. Con lo cual, el concepto del continuo del río no es suficiente para explicar su funcionamiento. La diversidad de peces es notable. Vean ustedes en esta tabla que tiene varios de los grandes ríos del ambiente intertropical o de la zona templada, incluso grandes ríos de desierto o de la zona ártica, el número de especies de peces es notable. Ni hablar de los 1.300 especies de peces que tiene el río Amazonas. 1.300 especies de peces, es un catálogo entero, es una locura de especies dentro de un gran río. El Mekong con 900 especies, nuestro río, el Paraná, tiene 600 especies de peces, es una diversidad inmensa. Pero además, alta producción, decíamos. Producción que sostiene importante industria pesquera. Industria, dije, pero también pesquerías artesanales. Se sostiene importantes recursos de alimentación para la humanidad. En este mapa que saqué del último informe de pesca, el informe Sofía de la FAO, vemos cuáles son las cuencas fluviales de mayor desarrollo pesquero. La del Mekong en el sudeste asiático, la del Nilo y el lago Victoria en África, la del Amazonas, el Paraná, vean todos los ríos del Ártico, de Siberia Ártica, con importantísimas pesquerías. De tal manera que, como decíamos, el continuo del río, que nos había dicho que la materia orgánica particulada gruesa que se incorpora en las cabeceras, es procesada y sostiene la producción biológica transformada en materia orgánica particulada fina de toda la longitud del río hasta que llega a la desembocadura. Sin embargo, esto no es estrictamente de esta manera, porque la capacidad nutritiva de la materia orgánica particulada fina hacia los cursos de orden 6, orden 7, ya ha disminuido tanto debido a que ya se ha descompuesto y se ha aprovechado toda la energía que contiene. Este procesado y reprocesado de materia en cada uno de los pasajes por distintos organismos disminuye su cantidad de energía remanente. Al orden 7, prácticamente lo que llega es materia recalcitrante, ligninas, ácidos húmicos, es todo lo que quedó de la materia orgánica que se incorporó en las cabeceras. A partir del orden 7 ya no funciona más, se acabó la batería, no hay más energía en esa materia orgánica. Y sin embargo, como decíamos recién, entonces no tenemos la posibilidad de todos estos macroinvertebrados que se alimenten de ello, pero identificamos que la producción de peces es enorme. ¿De dónde vienen entonces los recursos para la alimentación de todos estos peces propios de los grandes ríos?
no viene entonces del eje longitudinal, no viene del arrastre desde aguas arriba, porque esos recursos ya se han agotado cuando estamos hablando de ríos de orden 8, 10 o superiores. Tenemos que mirar no hacia arriba y hacia abajo, sino hacia los costados. Los recursos vienen de la llanura de inundación, porque este pulso de inundación que baña la llanura, que capta y conecta con los recursos terrestres que se producen en ella, y que esas aguas vuelven al río, al canal principal, cargadas de materia orgánica, son el eje principal de funcionamiento de los grandes ríos. Si lo vemos en corte, como habíamos hecho al principio de la clase, entonces en la llanura de inundación identificamos al cauce principal y a sus albardones, estos depósitos de materia fina que va construyendo el río y que muchas veces los separan de la llanura y a veces hasta los sobreelevan respecto de ella. Cuando viene la crecida, llena el cauce principal y puede provocar el desborde más allá de los albardones. Y entonces se llena de agua toda la llanura de inundación. Una llanura de inundación que puede tener 20, 30 kilómetros de ancho, o más en el caso del Amazonas, y que entonces se transforma toda en un sistema acuático, en un sistema que por lo menos durante el tiempo que dure la inundación va a ser un sistema acuático. Pero a su vez, cuando la inundación desaparece, pasa a ser un sistema de funcionamiento terrestre. Es decir, que visto en el largo plazo, visto en el ciclo completo, toda la llanura de inundación junto con el río funcionan como un sistema anfibio. Y veamos cómo entonces, porque si la inundación es periódica y predecible, pueden aparecer evolutivamente adaptaciones para el aprovechamiento de los recursos que ese subsidio de energía, que es el flujo y reflujo de las aguas, representa en este sistema. Bien, entonces, veámoslo en corte y a través del tiempo. Acá lo que vemos en este dibujo es un corte transversal de un río que está aquí, en la parte derecha del dibujo, y su llanura de inundación. Vemos media llanura de inundación en todo este lateral. Entonces, en época de aguas bajas, las aguas están contenidas en el canal principal y todo este sistema de la llanura de inundación está funcionando como sistema terrestre, en donde puede haber lagunas desconectadas temporalmente del canal principal. Pero todo esto es una vegetación propia del ambiente terrestre. Cuando el nivel del agua aumenta entonces y desborda, supera el nivel del albardón, el agua entonces se transfiere inundando toda la llanura de inundación. Gran parte de las plantas terrestres van a ahogarse, van a morir y van a pasar a un pool de detritos que va a sostener producción biológica en base a macroinvertebrados que se van a alimentar justamente de esas macrófitas, de esas plantas decaídas. Pero además, las aguas del río van a venir cargadas de sedimentos ricos en nutrientes. Entonces van a generar un depósito en el suelo que va a poder ser aprovechado por las plantas terrestres en el próximo ciclo de crecimiento. Pero durante la inundación, todo esto se transforma en una gran superficie de agua. Y a esta ganancia de recursos, de espacio y de recursos, van a responder todos los organismos del ambiente acuático. Van a colonizar, se van a desplazar hacia todos estos sitios en donde va a haber abundancia de detritos, abundancia de hojas caídas, abundancia de frutos, de insectos que caen, de otros animales, que van a poder todos ser alimento de los peces y de otros organismos acuáticos que pasan a esta llanura de inundación.
y que tienen su régimen también sincronizado con el pulso de inundación, porque no solamente van a entrar en la llanura de inundación para alimentarse, sino también para reproducirse, porque las aguas de esta llanura de inundación van a estar conectadas ahora con el, con todo el sistema, pero luego van a estar desconectadas y van a transformarse en un refugio para los huevos y los peces juveniles de la predación de peces adultos. Cuando bajan las aguas, entonces, como decíamos, quedó todo un depósito de limos y arcillas cargados de nutrientes en el suelo, que van a ser un subsidio del sistema acuático al sistema terrestre. En tanto, toda la producción biológica, fotosintética, fue un subsidio del sistema terrestre al sistema acuático. De tal manera que hay un nuevo concepto para explicar el funcionamiento del sistema río más llanura de inundación, y que es el concepto del pulso de inundación. Que ve no separado al río y a su valle, o a su llanura de inundación, sino que los ve integrados. Y los denomina directamente zona de transición acuático-terrestre. Ese es el nuevo nombre que le da al río más llanura de inundación, y que cíclicamente funciona, como vemos aquí, el río trae sedimentos cargados de nutrientes que la inundación deposita en la llanura de inundación, eso nutre y potencia la producción de las plantas, que pueden ser acuáticas, pueden ser plantas terrestres, pero si durante la inundación decaen y esto alimenta. Pool de materia orgánica, producto de alimento para peces, y además fertiliza el suelo. Los peces vuelven al agua en migraciones laterales y utilizan más que nada el canal principal como sitio de viaje o de tránsito, aprovechando mayormente los recursos cuando colonizan la zona de la llanura de inundación en época de aguas altas. Si sacamos una fotografía en el mismo lugar, en la época de aguas altas y en la época de aguas bajas, vamos a ver lo que estamos viendo ahora. En la época de bajante veo un bosque. Esto pertenece a la llanura de inundación del Amazonas. Y veo un bosque tropical, típico bosque tropical, con sus árboles altos, con bajo nivel de sotobosque, una gran cantidad de brosa y hojas caídas en el suelo. Voy al mismo sitio en época de aguas altas y lo que veo es un bosque inundado. Es todo un sistema anfibio, entonces, que produce en base a los subsidios que una zona vuelca sobre la otra. Y todas estas funciones que se dan dentro de este sistema anfibio de río más llanura de inundación. La conexión y desconexión de ambientes. Los subsidios en forma de nutrientes, en forma de producción biológica. La alimentación de los animales acuáticos, fundamentalmente en base a recursos producidos por la vegetación terrestre. La existencia de refugios para la reproducción, como decíamos, los peces que colonizan las aguas laterales, depositan huevos, esa laguna se desconecta del canal principal, los huevos prosperan, maduran, eclosionan, y los juveniles no tienen la presión de predación de los peces adultos que volvieron al canal principal. Cuando vuelve a reconectarse el río, los juveniles ya son suficientemente fuertes y tienen la capacidad de natación necesaria para escapar a la predación, y entonces pueden integrarse a las poblaciones de adultos. Esto es lo que genera el pulso de inundación, y por eso es central en este concepto. El pulso de inundación, el bañar, el inundar, el llenar de agua este ambiente terrestre y este doble funcionamiento entonces, acuático y terrestre del sistema, gracias a la inundación. Ahora bien, la inundación, que vemos que es el driver, el controlador principal del funcionamiento del sistema de los grandes ríos, no es un fenómeno que ajuste bien con los intereses humanos. La inundación es un problema,
para el ser humano en general. El ser humano no se ha adaptado a la inundación. Entonces, la ve como un inconveniente y opera en el ambiente.